Con la finalidad de contribuir en la formación de ciudadanos más participativos, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y el Ayuntamiento Municipal de Cacahuatán organizaron en días pasados, teniendo como sede la Escuela Primaria Urbana Federal Dr. Belisario Domínguez de la cabecera municipal, la elección de presidente municipal por un día, siendo electos en la contienda el niño Marcos Gómez Muñoz como presidente municipal, la niña Rachel Alejandra Tonché Gómez como síndico, el niño Kevin Méndez Ramírez como regidor y la niña Frida Ruiz Romero como secretaria municipal. Esto con el objetivo de concientizar a los menores para la participación en procesos electorales, además de que promuevan estas acciones entre la población adulta y compañeros de otras escuelas. El presidente municipal por un día, Marcos Gómez Muñoz, y el alcalde Rolfi Gómez dieron el banderazo de inicio a la pavimentación de calle con concreto hidráulico, obra estratégica que tendrá una inversión de más de 600 mil pesos con el programa de financiamiento Banobras en el ejido El Águila, en la zona alta del municipio. Continuando con la gira, el presidente municipal constitucional y el presidente municipal por un día se trasladaron al ejido Aguacatlán, en donde la obra priorizada también por el Comité de Barrios del Instituto Chiapas Solidario, misma que tiene una inversión por el orden del 1,350,000 pesos, que es la pavimentación de calles con concreto asfáltico, obra en la que en conjunto dieron el banderazo de salida. Posteriormente se trasladaron al barrio La Concepción del mismo ejido, en donde también se dio banderazo de salida a otra obra con una inversión de cerca de 200,000 pesos, siendo esta el registro de agua para interior de un andador.